Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este vídeo. Vamos a empezar lo que viene siendo el material de verano. Porque he venido ya de vacaciones de verano, como veis este morenazo. Que me he ganado estas vacaciones. Veis en todos estos brazos aquí requemados con la guiri. No me ha dado el sol ni para Dios. Pero vamos a empezar a quitar un poco el polvo al canal y vamos a darle pues con unos cuantos vídeos que tengo ya preparados algunos. Bueno, tengo que grabarlos. Pero, ¿cómo se hacía esto de grabar para YouTube? Es que no me acuerdo. Quiero hablar de cosas de Pokémon, porque evidentemente es un canal principalmente, no voy a decir de Pokémon, pero yo sí que soy una persona que principalmente mi religión es Pokémon. Por lo tanto, como el siguiente juego de Pokémon, Let's Go Pikachu, que va a ser el que me voy a pillar, por fin he decidido, que se ha anunciado, bueno, se ha anunciado, sí, han anunciado filtraciones de que es posible que tengamos nuevas Mega Evoluciones. En estas nuevas entregas. Yo había escuchado al principio que eran como 5, pero luego he visto vídeos posteriores que se habían filtrado como 12, 13, incluso 15, porque no se ponen de acuerdo en las filtraciones. Yo voy a decir 5 Pokémon que creo que si en el caso de que existiesen realmente nuevas mega evoluciones, tengamos realmente esas mega evoluciones aquí. Evidentemente. Yo he puesto 5 pues porque es un número bonito. Pero es posible que tengamos más y me cuadra que haya más. No sé qué enfoque le van a querer dar. Pero vamos a ir repasando uno a uno, rapidito, los Pokémon que yo creo que son 1. Imposible. 2. Cuidado. Que igual sí. Y en verde tenemos lo muy posible que seguramente sea. Vamos a intentar, ahora como he aclarado que estos son rumores y son filtraciones y tal, me lo voy a tomar como un juego. Por lo tanto, espero que vosotros también y me digáis en los comentarios qué Pokémon de los que yo he dicho creéis que pueden ser realmente o directamente ponéis los que creáis vosotros y los que no. Voy a dar razones de por qué sí algunos y por qué no otros. Por lo tanto, vamos a empezar con quitando. Voy a hacer el agujero este más grande, como era así, ¿no? Sí. Gordo, gordo. Por lo tanto, imposibles. Vamos a empezar con los imposibles. Bueno, voy a empezar quitando, evidentemente, pues Mega Bulbasaur pues no va a estar, ni Mega Ivysaur. Vamos a empezar quitando los Pokémon que tienen alguna evolución o, ya sabéis esto, ¿no? Caterpie, Metapod y tal, los demás los dejamos. Y vamos a ir luego comentando cuál creo yo que van a ser. Porque encima he hecho como una especie de cosa que digo, bueno, pues seguramente cuando grabe el vídeo, voy a tener que explicarlo. No sé qué estoy diciendo ahora mismo porque me estoy liando, porque no puedo estar a todo porque no sé. A ver, Paras, Venonat, Diglett, Meowth, Psyduck, Mankey, Growlithe, Poliwag, Poliwhirl. Aquí, Abracadabra, Machop, Bellsprout, Gryffindor, Tentacool. A ver, Lerponita, Slowpoke, Farfetch, Doduo, Seal, Grimer, Seldr, Gastly, Haunter, Drowsy, Krabby, Voltor, Execute, Cubone, hey, que casi me la lío ahí, Koffing, Rhyhorn, Horsey, Goldeen, Staryu Valley. Magikarp, Vaporeon, aunque Ivysaur lo voy a quitar también luego, pero bueno. Porygon, Omanit, Kabuto. Y luego los legendarios, pues los quito porque molaría verlos, Molaría Mega Articuno, Mega Zapdos y Moltres. Estaría chulo, pero me voy a centrar en los normales. Así, Mewtwo ya tiene y Mew y hasta el Team Rocket les dejamos ahí, pues porque me caen bien. Vale, nos quedamos con estos que están aquí, ¿no? Pues a golpe de vista para que veáis los que... Estos son, evidentemente, no. Vamos a seguir marcando, porque sale selección ahí. A seguir marcando los Pokémon que no van a tener. Y quiero darle un mensaje de agradecimiento a Infinity Collector, porque le va a gustar esto que voy a decir ahora mismo. Y es posible que... Cuidado que igual sí le vamos a poner luego un rojo, pero Charizard tiene 2 Mega Evoluciones. Venusaur y Blastoise solo tienen una. Es posible que veamos una mega evolución más tanto de Venusaur como de Blastoise. Yo no lo veo descabellado para equilibrarlo, ¿no? Con Charizard, aunque sí es verdad que hicieron
Charizard X, pues porque la gente demandaba, ¿no? Claro, ¿esto en qué se basa? ¿En la demanda de la gente o...? ¿Sabéis? No sé. De todas formas, no voy a tocarlo. Los que sí que no van a tener imposiblemente una mega evolución son Beedrill, porque ya la tiene. Pidgeot. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Golbat tampoco, porque tiene esta Crobat, de verdad. Aquí, ¿quién más? ¿Quién más tiene mega evolución? Alakazam. Rápidas. Bueno, Slowbro tiene esta Slowking. Magnemite tiene Magnetron. ¿Magnetron se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Dodrio, Dewgon, Mucloyster, Gengar tiene. Exeggutor. A Exeggutor le voy a quitar también. Porque como tienen formas a Lola, que también los voy a quitar. Los que tengan formas a Lola los voy a quitar también. Porque forma Lola y mega evolución, pues es como que no. Marowak, tengo que quitar uno de arriba. Likiliki. Rimperior, Blissey, Tangrowth, ya tiene mega evolución Kangaskhan. Voy a estornudar. Verdad. Está Kindra, Scizors. Vale, estos también tienen. Tiene mega evolución. Ahora opino sobre eso. Porygon tiene bastantes evoluciones ya. Ya tiene dos. Aerodáctil. Y así quedaría el plantel. Ah, no, perdona. Raticate. Ninetales. Sandlass. Persian. Ductrio. Y ya estaría, ¿no? Ah, Golem. Tentacruel. Y yo creo que esto. Ah, bueno, Onix. Ahora hablo de Onix, porque quiero comentar una cosilla que me ha venido por la cabeza. Y yo creo que ya estaría. O sea, estos serían los Pokémon, desde Venusaur hasta Dragonite, que podrían tener una mega evolución. Claro, son más de 5 y también son más de 3, son como, se he contado antes, como 20 y tantos o 30 y tantos. Por lo tanto, vamos a dejar el... este, vamos a poner ahora el rojo. Los que, cuidado, que igual sí que podemos tener. Y yo voy a poner a... Charizard, hasta luego. Voy a poner en rojo, voy a poner a Venusaur. A ver si para que lo veamos bien. Venusaur y Blastoise, por lo que he dicho antes, de que como ya tiene Charizard, pues es posible que podamos tener. Bueno, igual en vez de eso, igual pongo los que son muy posibles. Los que son muy posibles, porque ya además los tengo todo como apuntados. Porque sabéis que Nintendo, o sea, el tema de evoluciones Game Freak, lo que hace es cogerlo fulano y mengano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, Arcanine y Rapidas. Sería, por ejemplo, Hitmonlee y Hitmonchan. Seekin y Starmie. Pidgeot y Firo puede ser. Pero me quiero centrar en los que seguramente fijo sean. Que yo creo que van a ser tanto Arbok como Weezing. Por cosas evidentes, porque son los que tienen aquí el Team Rocket. Entonces, es muy posible que estos dos Pokémon tengan, porque tampoco tienen formas a Lola. ¿O sí? No tienen forma a Lola. Weezing no tiene forma a Lola. No, lo mira ya, no tiene forma Lola. Esos dos, qué susto me da, porque digo, se me acaba de desbaratar todo el vídeo. No tiene forma Lola. Weezing y Arbok es muy probable que tengan una mega evolución. Más Pokémon que puede que tengan evolución por cosas similares a esta, ¿no? Aerodáctil tiene mega evolución, por lo tanto, me gustaría muchísimo ver que tanto Kabuto como Omanyte tienen mega evolución, porque son los dos fósiles que quedarían para tener mega evolución. Yo les voy a poner... antes de eso, yo creo que es... creo que se lo voy a poner igualmente. Pero creo que los que van a tener también seguramente sean los Pokémon líderes de los líderes de gimnasio. O sea, quiero decir, por ejemplo, yo vería muy posible Starmie que tuviese mega evolución, porque es el Pokémon más presencial, ¿no? De Misty junto con Seekin, ¿no? Que tengan en el gimnasio. Pero yo creo que es el Pokémon emblema, el Pokémon fuerte, es Starmie. Puede que tenga mega evolución. Claro, pero es que por esta regla de 3 también tendría Raichu. Y también tendría, por ejemplo, ¿quién más tengo aquí apuntado? Arcanine y Rápidas. Claro, esto hay que cogerlo con pinzas, porque si todos los Pokémon... Es que Onix y Geodude no pueden ser, porque son los de Brock, ¿sabes? Entonces, no sé por qué he dicho ¿sabes? Pero Onix, por ejemplo, no puede ser, porque Onix ya tiene a Steelix. Y Steelix ya tiene una mega evolución.
Por lo tanto, y Geodude está Golem, que ya tiene su forma Alola. Por lo tanto, no quedaría de Brock, no quedaría ningún Pokémon para ponerle una mega evolución. Es imposible. Pero sí que quedaría Starmie, quedaría Raichu, que sería una cosa muy... Uf, mega Raichu. Es que no lo veo. Es que no sé por qué no lo veo. Y bueno, Mega Raichu igual no, que es el Pokémon esencial, pero yo... Es posible que el Electrode. Electrode puede tener Mega Evolución. Mega Electrode. No sé. Mega Electrode. Yo lo pongo Mega Electrode. Ya vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos, 4. Fijaros que a quién eliges de aquí, de los que seguramente puedan tener. Que si me guío por eso, es que yo los que había pensado también que pudieran tener sean Nidoking y Nidoqueen, porque también son como dos Pokémon así como son esenciales. Yo los veo esos bien. Veo también muy posible entre Vileplume y Parasect. Veo más, incluso, es que Vileplume me parece más como un Pokémon de tener mega evolución, pero es que Parasect realmente no tiene nada más. Y Vileplume, o sea, Gloom tiene ya Velosom, que puede evolucionar a dos. Entonces, claro, si, es que igual se están anticipando, ¿sabes? Igual ponen, si ponen Mega Evolución de Vileplume, igual en Let's Go Totodile, pues tiene Mega Evolución Velosom. No lo sé, yo entre esos dos, porque son los de Rika, yo me quedaría casi más con Parasect. Me gustaría más Parasect a mí, personalmente. Voy a dejarlo ahí. Más Pokémon que posiblemente tengan. Bueno, los fósiles, ya los he comentado. Los fósiles los voy a dejar en el rojo, ¿eh? Los voy a dejar como cuidado. Machamp lo voy a dejar como cuidado también. Es que Mega Machamp. Es que, ¿qué puede salir ahí? Un Mega Machamp. Más que pudiesen tener Mega. Es que a mí me gustaría mucho que fuesen equitativos, ¿no? O sea, Arcanine y esto. Arcanine y rápidas, pero por ejemplo, como Pidgeot ya tiene y su antagonista es Firou, yo a Firou le tengo que poner un verde. Mega Firou. Yo le tengo que poner un verde, además es un Pokémon totalmente inútil. O sea, no hace absolutamente nada, porque luego, claro, empiezas a sumar. Y bueno, es que este Pokémon no hace nada, por lo tanto, tiene que tener Mega Evolución para que la parte competitiva pueda tener y hacer algo, pues, y no puede ser. Por lo tanto, negro, se me ha olvidado de poner a Muk porque ya tiene forma Alola. Más. ¿Qué les ponemos a los que quedan? Bueno, Butterfree. Butterfree yo le quiero poner un verde. Ya tenemos a Mega Beedrill, Mega Butterfree. Y diréis, ¿y qué pasa con Venonat? Venonat está bien como está. Polillas. No. Pero le voy a poner un rojo. Yo le voy a poner un rojo porque puede pasar. ¿Hay alguno más que de los que veo aquí que diga no? Sí. Vamos, seguramente Eevee con Mega Eevee. Muy raro sería, no. Ditto, Mega Ditto, por favor, no. Y yo creo que los demás, o una de dos, o muy posible, o ojo cuidado, porque, a ver, todo puede ser ojo cuidado, pero los muy, 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 muy posibles, los quiero dejar bien marcados. No sé, ¿a quién elegiríais aquí? Bueno, Kingler me encantaría. Kingler, Lapras. Lapras le voy a poner muy posible. No sabría qué decir, ¿eh? No sabría qué decir. Yo creo que a Lapras lo voy a poner un muy posible. Y vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, 10, 11, no sé cuánto vamos. Se ha filtrado y vamos a poner otros 3 más que fijo. A mí me gustaría mucho que fuesen Arcanine y Rápidas. O al menos uno de los dos, porque Arcanine... Yo voy a poner Arcanine y Rápidas. Y si tuviese que elegir de todos los que quedan uno solo, para que fuesen como unos 15, ahora los cuento. De todos los que quedan, a ver, yo personalmente yo me quedaría con Kingler, porque me gusta muchísimo Kingler. Dragonite, no considero que Dragonite necesite Mega Evolución, porque claro, es que no necesitan. Y diréis, no necesita Mega Evolución, ni Arcanine si necesita Mega Evolución. Pues no, pero ya sabes cómo va esto, ¿no? Hitmonchan, Mega Hitmonchan. Es que estos dos les pega muchísimo en el Mega Evolución. Les pega muchísimo. Mucho. Que tuviesen más rasgos de Bruce Lee y de Jack Chan. No sé qué rasgos le pueden poner. Clefable y Wigglytuff. Es que esta generación es tan maravillosa. Yo los demás los voy a dejar en rojo.
todos los demás. Podemos tener ojo cuidado con Tauros, con Kingler, Snorlax, Dragonite, Mr. Mime, porque Mr. Mime no está. Rachel Starmino, ya están todos, vale, pues eso. Mr. Mime, Cloyster, Poliwrath, Vileplume, Golduck. En definitiva, pues todos los demás. Entonces, ahora, como vamos a dejar esto así, si me paráis finalizando el vídeo, que ya me lleva al cuarto de hora. Y esto, pues, siempre es un vídeo pues, para echar las risas un poco, porque tampoco se ha confirmado nada. Pero bueno, nos quedan al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. No sé si he contado bien, tengo un lío. Entre 14 y 15, ¿no? Más o menos. Que pueden ser dos de las filtraciones, claro. Verde, yo he puesto verde. Realmente esto no lo sabemos, o sea. Cada uno nos gusta más un Pokémon que otro y realmente. Pero yo creo que van a hacer eso. Yo creo que van a hacer. Ya hay Pokémon con Mega Evoluciones que sus antagonistas aquí no las tienen y tampoco han tenido una forma Alola. Y si hay Mega Evoluciones, que a mí personalmente me gusta mucho más la Mega Evolución que la forma Alola, es que te cargas a la Pokémon. O sea. Vulpix y Ninetales. Es que son prácticamente mejores los de tipo hielo, no por el tipo, pero bueno, como Pokémon son mejores, ¿quién va a entrenar un Vulpix normal y un Ninetales normal? No me gustan las formas Alolas, no me han gustado. De diseño, pues sí, pues mi Marowak pues mola un poco, pero los demás no, por lo tanto, no sé. Yo me quedaría con estos. Esta sería como quien dice mi quiniela, ¿no? De Pokémon posibles para más Mega Evoluciones. No sé qué os parecen. Yo aquí lo voy a dejar, yo creo que no. Los fósiles me gustarían mucho, es que me gustaría mucho. Lo que sí que me gustaría realmente es que se confirmase que hubiesen al menos 5. Y bueno, como el vídeo se titula 5 Mega Evoluciones, yo voy a decir mis 5 de todo lo que tengo aquí. 5 que realmente yo creo que sí van a tener. 5 fijo. Fijo van a ser Arbok y Weezing. Yo pondría Butterfree, porque ya encima ya coge la nostalgia del Butterfree de Ash. Y estos dos que quedarían podrían ser tanto Venusaur como Blastoise. Poca broma. Pero no sé. Yo igual digo que sí, igual más Mega Evoluciones de Venusaur y de Blastoise. Y quedarían pues eso, porque son Pokémon que bueno, pues cogen un poco también de la nostalgia, ¿no? Son los 5 Pokémon, justo son 5. Que faltarían para eso, ¿no? Para hacer Mega Evoluciones que encima tuviesen el cariño de la gente. Así que nada, gente, no sé qué os parece el vídeo. Aquí lo vamos a dejar, yo creo que opinión mía, sin más. Así que nada, gente, ¿cuáles son los vuestros? Dejádmelos aquí abajo si queréis. Nos vemos. Chao.